En la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana formamos líderes que dejan huella. Conoce su plan de estudios dirigido a medicina en pequeñas especies. Visita escuelaveterinariafcm.edu.mx. Saludos amigos que nos acompañan desde nuestra página oficial de Perros Pura Sangre. Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Yo soy Mati Gómez Lemus, como siempre agradeciéndoles pues por acompañarnos en una de nuestras entrevistas canófilas en vivo. Muchas gracias a todos los que ya se están conectando, gracias a todos los que están compartiendo el contenido y nos siguen ayudando a hacer canofilia y pues mostrar un poco de lo mucho que tienen para aportarles nuestros invitados. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe un gran criador, gran expositor de una raza que a mí me encanta, es un terrier, por supuesto, ya saben que los terriers son mis consentidos, y el día de hoy me da mucho gusto el tener aquí con nosotros al señor David Cárdenas. David, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Mati, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy contenta de que nos hayas acompañado, de que te hayas tomado el tiempo para hacernos esta presentación y pues hablar un poquito de esta pasión que yo creo que compartimos, que es el Staffordshire Terrier americano, ¿verdad? Así es, Mati. No, hombre, un honor para mí el estar con ustedes, bueno, con toda la gente que ama de esta raza y bueno, pues para dar a conocer esta amada raza, ¿no? Que es para mí, bueno, algo que se ha convertido en parte integral de mi vida, ¿no? Como una pasión, como un amor incondicional a mi raza, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y pues nuevamente te agradecemos todo el tiempo. Amigos, les recordamos que en este nuevo concepto que tenemos de entrevistas, nuestros invitados desarrollan una pequeña presentación donde nos van a desarrollar el tema y después tendremos al final nuestra sección de preguntas y respuestas. Pero pues antes de entrar, digamos, en materia, quiero agradecer y saludar a todas las personas que ya están en la transmisión vía Facebook Live, que por supuesto está a través de nuestra página oficial Perros Pura Sangre, donde pueden ya conectarse y participar. También pueden ir dejando sus preguntas. Saludos, Pati Llamas, y dice saludos, querido David, también te mando saludos. Nos dice César Vargas, saludos desde la ciudad de Chihuahua. Vic NHS, saludos David Cárdenas. Eduardo Rosamena dice saludos, Mati David. Lalo, unos saludos. Jaros Echeverría dice saludos desde Guatemala, Mati David, les enviamos un fuerte abrazo. Gracias. Abrazos gracias, para todos nuestros hermanos canófilos guatemaltecos. Estuve allá hace unos días y pues bueno, no hubiera estado más tiempo, pero en fin, ya habrá momento. Nos dice Cita Huerta también, David, qué gusto, gracias por la entrevista. Y Ronnie Aguirre también manda saludos desde Panamá. Dice Hernández Hernández, saludos desde la tierra de la gente buena, claro que sí. Angie Zuni también, desde Querétaro, saludos a todos los canófilos de Querétaro.
Dice Cita Huerta, saludos de Guatemala, ustedes sí saben. Nos dice Suriel Sánchez, saludos David, Carlos Luna, saludos desde Cuernavaca, Ángel Gabriel Mendoza, nos dice saludos amigo David Cárdenas, un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Y amigos, pues ahí estamos y seguiremos revisando sus preguntas. Ya tenemos algunas, pero pues vamos a dejar que Dan desarrolle el tema para poder continuar. Hay muchas dudas y pues yo creo que va a ser muy, muy interesante hablar sobre esta bellísima raza dentro de los Terriers tipo Bull. Pero pues David, antes de empezar con tu presentación, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo fue que tú te adentraste en este mundo de la canopía. Híjole, Mati, bueno, yo creo que todo canófilo de corazón nace con esa cierta tendencia, ¿no?, al amor a los perros. Yo desde niño me acuerdo que me gustaban, ¿no?, por ahí tuve pues, mis mascotas y todo esto. Ya a la edad grande, ya en la edad laboral, tuve ese gusto por los perros tipo bull, ¿no? Siempre me gustaron, siempre me han gustado los perros de poder, de impresión, perros que sean activos, perros fuertes, ¿no? Fue por ahí del año 2005, 2006, que me empezaron a llamar la atención los perros que en ese momento no sabía que eran Amstaff, hasta que vi una revista de perros pura sangre, precisamente, y vi una imagen que me llamó la atención, contacté al chico que publicó la imagen, y bueno, lo voy a ver. Veo al primer Amstaff que conozco en mi vida y, bueno, me quedo sorprendido, ¿no? Como todos ustedes saben, el Amstaff es un perro de gran impresión a simple vista y el que lo ve por primera vez dice, wow, ¿no? Esto es lo que quiero, ¿no? Es un perro fuerte, es un perro que a simple vista dices, híjole, tiene todo, ¿no? Tiene todo el perro. Adquiero mis primeros perros, viene la Mundial. De pronto pasaron los años, Mati, y bueno, ahorita estoy metido a fondo, ¿no?, en esto de la canofilia, a nivel nacional, a nivel internacional. No paramos, ¿no?, desde hace casi 15 años de exponer cada 8 días en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en Asia, vamos, ¿no?, a donde podamos llegar. Creo que esta pasión es una enfermedad buena, ¿no?, de esas que no puedes parar, ¿no?, sino que al contrario, vas sumando y sumando una pasión por la crianza, por la perfección, ¿no?, aunque, como dicen, ¿no?, el perro perfecto no existe, creo que se concibe en la mente de todo creador, ¿no?, y hasta que no lo materializamos, no descansamos. Entonces, bueno, pues esto es un trabajo largo, ¿no?, es un trabajo para toda la vida, y bueno, hoy día creo que ya no me hallaría, ¿no?, sin estar sin un show, ¿no?, en esta época de pandemia, ¿no?, que híjole, ha sido súper duro, ¿no?, para toda la humanidad, y han disminuido el número de shows, y bueno, hay que cuidarnos, hay que guardarnos, así como que te queda ese extrañar, ¿no?, los shows, y cuando llegas a shows sientes que estás como pez en el agua, ¿no? Creo que esto de la canofilia inició por un gusto, y acabó siendo ya una forma de vida, ¿no?, para mí. Así es, David, pues yo creo que, como bien mencionas, no importa si nacimos en este medio o si empezamos después, yo creo que ya que empezamos, ya es algo que nos atrapa, yo creo que en el buen sentido, porque pues, la canofilia aporta muchas cosas positivas, al menos personalmente, y yo creo que muchos, así como tú, podrán coincidir con nosotros, de que ya es un estilo de vida, es parte de nuestra vida, independientemente de lo que hagamos. Pero muy bien, David, pues ahora sí ya vamos a continuar con tu presentación. Seguimos agradeciendo a todos ustedes, amigos, por sus comentarios. Gracias por compartir el video y pues vamos a iniciar. Te dejamos la pantalla, David. Adelante. Claro, muchas gracias, Mati. Bueno, voy a hablar un poco acerca de mi raza, ¿no? Es una raza muy popular en todo el mundo. Es una raza que muchos conocen, que ha costado trabajo para los criadores ir acrecentando esta fama, ir acrecentando el conocimiento a la gente canófila y a la no canófila acerca de la raza. Entonces, bueno, voy a hablar un poco acerca de mi raza, el Staffordshire Terrier americano en español, o en inglés el American Staffordshire Terrier.
yo le llamo la raza suprema. ¿Por qué la raza suprema? Bueno, por ahí le pirateé a mi amigo Quique el eslogan de la raza suprema, pero en realidad, bueno, comprendiendo lo que él trata de impartir con este eslogan, es para mí eso, ¿no? Es una raza que no necesita más que al ser humano. Se adapta a cualquier clima, a cualquier temperatura, a cualquier actividad. Tanto puede estar comiendo palomitas sentado en la cama viendo una película, Netflix o algo así, o como puede correr 7 kilómetros, ¿no? Puede nadar, puede escalar, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Es un perro que protege a su familia, pero es un perro de una función zootécnica de compañía. Entonces, esto lo hace como que para mí es la raza perfecta, ¿no? En la que no necesita más que ser él mismo, ¿no? Es un perro valeroso, un perro atento a su alrededor. Y bueno, creo que es un placer de cada criador hablar de su propia raza. Entonces, bueno, voy a hablar un poco acerca de la raza porque sé que las preguntas van a ocupar mucho tiempo. Y bueno, voy a hacer una introducción a la historia de mi raza, el Staffordshire Terrier americano. No sé si puedan cambiar. Ok, orígenes e historia. Bueno, como todos ustedes saben, los perros terrier tipo bull o bull terrier son traídos de Inglaterra, vienen por gente que viene de Europa, de Inglaterra precisamente, y venían en barcos a América y trajeron este tipo de perros con funciones o técnicas diferentes. Tenemos funciones o técnicas como la caza, no sé, el bull baiting, que es que lo utilizaban en aquel tiempo con lucha con toros, incluso, aunque hoy no suene un poco feo, pero bueno, en ese entonces eran permitidas las peleas entre perros, y muchos perros de tipo bull fueron utilizados para esta función, ¿no? Vienen los creadores, empieza la modernidad en esto de la canofilia, la cultura. Y existen ciertos creadores que desde una base que ellos consideraban vital, se formó en base al American Pitbull Terrier, perros específicamente diseñados con ciertas actitudes y cualidades físicas que marcaban una diferencia a su origen, ¿no? Al American Pitbull Terrier. Quiero acentuar y aclarar, el AMSA, el American Staffordshire Terrier, viene directamente del American Pitbull Terrier. No intervino otra raza, viene directamente del American del American Pitbull Terrier, ¿no? Cuando pasa esto, ¿no? Que los creadores dicen, oye, pues sí, el American Pitbull Terrier es nuestra raza, pero no estamos tan de acuerdo con esto de la pelea de perros, con el combatir, con las fosas, con el pit, ¿ok? Entonces, vamos a clasificar o vamos a seleccionar, mejor dicho, un número determinado de individuos, los cuales tengan una tendencia a la convivencia con otros ejemplares, que mantengan unas características físicas, llamámoslo, diferentes a su antecesor, ¿no? Al American Pitbull Terrier, enfocadas precisamente a la compañía, a la belleza, a la presentación de estos perros para shows caninos. Es entonces cuando en 1936 el AKC toma en cuenta los primeros orígenes o los primeros registros del American Staffordshire Terrier. Entonces, bueno, es una raza, entre comillas, nueva, que ya va para 100 años, ¿no? Y tiene varias diferencias con su antecesor. En esta imagen que ustedes pueden ver, bueno, la tomé aquí en el jardín de su casa, y pueden ver a un Amstaff de izquierda a derecha, después es un American Bully, en medio está un American Pitbull Terrier, después un Bull Terrier, y a la extrema derecha está un Staffordshire Bull Terrier, ¿no? Que son las razas tipo Bull. Si ustedes pueden ver la imagen, las diferencias físicas son evidentes, ¿no? Es decir, el Amstaff, que es el de la extrema izquierda, comparado a su antecesor, el American Pitbull Terrier, que es el perro que está en el centro, son dos razas diferentes en todos los sentidos. O sea, si tú los ves en la calle, no se parecen absolutamente en nada, hablando físicamente, ¿no? Viene este cambio, ¿no? Esta selección que hacen los primeros creadores,
y no solamente empezaron a seleccionar los perros por su belleza física o por sus cualidades físicas, sino por su función zootécnica. La función zootécnica del Amstaff, a diferencia del American Pitbull Terrier, es un perro de compañía. Al ser un perro de compañía, se busca que el perro sea un perro estable, que pueda convivir con otros animales, con otras personas, con otros gatos, con otros pájaros, con otros todo, ¿no? Es un trabajo arduo, que ha venido desarrollándose por muchos creadores en todo el mundo, y lo primero que buscamos es eso. Antes que una belleza, es una función zootécnica estable, ¿no? La función zootécnica, como les decía, es de compañía. Cuando uno piensa en un Amstaff, más allá de pensar en lo fuerte que es, en lo valeroso, en lo protector, lo que te gana de él es su extrema deseo por estar contigo, ¿no? Nuestros perros han sido desarrollados en un ambiente en el cual se pueden desarrollar plenamente, ¿no? Ellos conviven desde cachorros, pues, con otros perros, con otras razas, incluso con gatos, ¿no? Gatos, pájaros y de todo hay aquí en su casa. Tienen su casa aquí en el estado de Chiapas, y tanto la flora como la fauna es abundante. Entonces, bueno, aquí hay de todo, ¿no? Literal de todo. Y los Amstaff que aprenden a convivir con otras especies desde pequeños suelen crecer con las condiciones óptimas, para una función zootécnica para la cual están creados y seleccionados, que es compañía. Entonces, cuando usted se pregunte, oye, un Amstaff sirve para, no sé, cuidar, ¿no? Es que por mi casa es un lugar peligroso y bueno, yo quiero un perro que cuide. Bueno, yo te diría que el Amstaff no debe de cuidar una propiedad, no debe de cuidar un carro, no debe de cuidar cosas específicas, ¿no? Sino que debe de dar la vida por su familia, que es diferente. No es lo mismo un perro de guardia y protección a un perro que ame a su familia, ¿no? Que esté dispuesto a dar la vida por su familia. Eso es vital en un Amstaff. Entonces, un criador profesional, un criador serio de Amstaff, lo primero que debe de ver en su crianza es el temperamento, que la función zootécnica sea cumplida, ¿no? No sé, un perro, un Amstaff cobarde no sirve absolutamente nada, ¿no? El Amstaff siempre debe ser confiado al humano. El Amstaff agresivo tampoco sirve de nada. Tenemos que tener perros equilibrados y creo que esa es la clave del éxito en los Amstaff. La belleza, bueno, es subjetiva, ¿no? Cada creador tenemos una opinión diferente de lo que el estándar escribe en sus líneas, pero hablando con muchos creadores alrededor del mundo, considero que todos estamos de acuerdo en que el temperamento y la función zootécnica debe de ser cumplida en el Amstaff. El siguiente punto es la crianza profesional. Como yo les decía, es una raza difícil, es una raza que no es para toda la gente, y que si usted piensa en decir, oye, yo quiero un Amstaff, me interesa la raza, me llama la atención, se ven imponentes, se ven fuertes, se ven lindos, yo quiero un Amstaff. Creo que usted se debe de acercar a un criador profesional. ¿Qué es crianza profesional? Todo el mundo pensamos que, híjole, crianza es cruzar perros y hacer esto y hacer el otro. Creo que en esta plática vamos a enfocarnos y vamos a dar un poco de cultura a los canófilos y a los no canófilos de cómo debe de ser una crianza profesional, qué puntos deben de llevar en ella y cuáles no, en los cuales ustedes pueden identificar a un criador profesional y, bueno, a alguien que solamente está haciendo lucro con la raza, ¿no? Entonces, el primer punto de la crianza profesional que vamos a tocar es... exacto, los espacios adecuados en cualquier raza, llámese Amstaff, llámese Staffy, lo que sea. Cada criador debe de preocuparse antes que por vender un perro, sacar una camada o ver, no sé, X línea de sangre o decir, oye, yo quiero
un perro de tal sangre con fines de crianza profesional, creo que debemos de prepararnos con espacios adecuados para dicha crianza. Si uno no tiene espacios adecuados, no es un pecado, no es algo que digas, uff, no, entonces no sirvo para criar, pero el criador profesional o la persona que aspira a ser el criador profesional antes de toda esa gloria, ¿no?, de las líneas de sangre y los perros ganadores, creo que debemos estar preparados para recibir o tener a los ejemplares que vienen, que van, que se cruzan, que se crían en las mejores condiciones. Cada raza es diferente, cada raza tiene requerimientos específicos, ¿no? Estaba hace, no sé, unos 4 semanas o 3 tal vez, en un criadero de pastor alemán en Guatemala, mi amiga Gaby Labé, el cual, bueno, tiene unas instalaciones óptimas para su raza, ¿no? Yo hablaba con mi mujer y le decía, oye, fíjate cómo es diferente, ¿no?, los espacios que necesita un pastor alemán a nuestra raza, ¿no?, y cómo es diferente a los espacios que necesita, no sé, un Staffordshire Bull Terrier, ¿no? Hemos visitado muchos creadores, muchos amigos, y cada uno tiene ese punto en común, que antes de pensar en una cruz y de decir, oye, yo voy a cruzar este con este porque es de línea tal con línea tal, se preocupan o nos preocupamos primeramente por las condiciones en las cuales van a vivir. Uno piensa y dice, bueno, solo voy a tener un perro y no pasa nada, vivo en un departamento, eso es bueno, ¿no? El Amstaff es un perro que se puede adaptar a vivir en un departamento mientras que esté él como rey de la casa. De pronto decimos, híjole, bueno, quiero adquirir la pareja, perfecto, ¿no? Un macho, una hembra pueden convivir bien, ¿no? Lo que ya no está bien es decir, híjole, bueno, pues es que entonces los voy a cruzar, ¿no? Y de pronto los cachorros de recién nacidos, bueno, pues las mamás los cuidan perfectamente en un espacio pequeño, ¿no? Tal vez un espacio de 3x3 para una camada recién nacido, pues está óptimo, ¿no? Y dices, oye, pues qué padre, ¿no? No ocupan mucho espacio. Pasa un mes, ¿no?, y los cachorros empiezan a crecer. El Amstaff crece en promedio 150 gramos por día del mes de vida a los 3 meses. Entonces, de pronto en 10 días ya es lo doble y en 20 días ya son 3 veces lo que eran al mes, ¿no? Empiezan a correr, empiezan a tener necesidades, tienen sus necesidades fisiológicas y entonces todos esos focos de infección en un espacio reducido se causa un problema. Muchos amigos me dicen, oye, es que ya crecieron los cachorros y ya destruyeron los muebles. Claro, lo que pasa es que una cosa es tener un perro o dos de compañía y otra cosa es convertir nuestro departamento en un criadero. Esto es un tache rotundo a lo que deberíamos de estar haciendo como criadores, como canófilos, que es primeramente velar por el espacio adecuado, ¿no? Imagínate si una raza como el Amstaff necesita espacios óptimos para correr, para esparcirse, para disfrutar, para que no estén encerrados y que su carácter se pueda sociabilizar. No me imagino otras razas, ¿no? Como el que les mencioné, el pastor alemán, ¿no? O sea, necesitan mucho más espacio, necesitan, híjole, correderos, necesitan un montón de cosas, ¿no? Obviamente hay razas más pequeñas en las cuales se necesitan pues espacios más reducidos, pero bueno, siempre es bueno ser sobrado para ellos, ¿no? Creo que como todo amante de los perros, pues nos gusta tener a nuestros ejemplares viviendo como reyes, ¿no? Es como el ciclista, ¿no? Que te dice, oye, voy a comprar una bicicleta, voy a ser biker, y te dice, bueno, ok, pero nada más puedes tener tu bicicleta aquí en la calle, ¿no? Entonces, pues es triste, ¿no? Entonces pienso por eso, que los espacios adecuados para toda crianza de cualquier raza son el primer punto. Si no tenemos el espacio, bueno, hagamos una pausa, busquemos los espacios, si es que nuestra intención es criar cualquier raza, buscar con creadores de las razas cuáles son los requerimientos óptimos en espacios para que nuestros ejemplares estén en las mejores condiciones. Una vez que los tengamos, bueno, podemos pasar al siguiente punto, que es la alimentación y nutrición. Debemos de estar conscientes de esto, amigos. Tanto el Amstaff como todas las razas, los perros, las mascotas, los pericos, las tortugas, el gato, necesitan
de nuestra atención y manutención, amigos. No podemos pensar en una crianza económica, en decir, hijo, le voy a buscar X alimento, tal alimento, porque sus cualidades son mejores, pero el precio, híjole, es muy elevado, mejor voy a buscar con este otro que me da los mismos resultados. No estoy defendiendo a ninguna marca ni estoy promoviendo otra marca, pero sí creo que debemos pensar que el gasto promedio por perro, ¿no? Por ejemplo, en un Amstaff, un alimento super premium, ¿no? Que es lo mínimo que podemos darle a nuestros ejemplares, no sé, asciende tal vez a 3,000 pesos al mes, ¿no? En cuanto a nutrición, alimentos, suplementos, etcétera. Si no somos capaces de mantener este ritmo, entonces hay que detener y decir cuántos perros puedo mantener al mes, ¿no? Porque, como te repito, ellos dependen absolutamente de nosotros. Ellos no pueden salir a trabajar a un empleo y decir, bueno, voy a ganarme, este mes voy a echarle más ganas para comer X croqueta en vez de tal alimento, ¿no? Porque pues ya esto me está haciendo un poco de daño, ¿no? Creo que la alimentación, la nutrición, el rodearnos de personas profesionales en el tema es un punto vital para cualquier plan de crianza que queramos tener, ¿no? Si nosotros decimos, híjole, no, esto es mucho gasto para mí, bueno, entonces hagamos una pausa, no somos capaces de mantener tantos números de perros y, bueno, vamos poco a poco, ¿no? Llegará el momento en el que podamos seguir con nuestro plan de crianza, porque, como te repito, ellos dependen absolutamente de ti. Ok, la transportación. Son cosas que dices, oye, eso es elemental, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo viajar en una Mercedes o viajar en un Buchito o viajar en lo que sea. Claro que es lo mismo, pero recuerden que estamos hablando de la crianza profesional. La forma, no te estoy hablando de un vehículo de lujo, no te estoy hablando del precio de X marca, sino te estoy hablando de la forma en que tú estás dispuesto a transportar a tus animales. ¿Por qué? Porque para nosotros que somos creadores, para nosotros que viajamos a shows, ¿no? A diferentes partes de la República, del mundo, necesitamos ese tipo de transportes para que los perros vayan de una manera cómoda, con clima, con las comodidades básicas, ¿vale? Entonces, no pretendo hablar de cierta marca o de algún vehículo en específico. Si tú crías, no sé, Pugs, bueno, es el espacio no amerita tanto, ¿no? Pero si crías una raza mediana a grande, bueno, creo que tienes que pensar en esto, ¿no? Decir, ok, ya tengo mi criadero, perfecto, les doy de comer súper bien, voy el siguiente fin de semana a Guadalajara y voy con 5 gran danés en mi sur, ¿vale? Entonces, ¿cómo vas a entrar, no? Con los 5 gran danés, ¿no? Puedes causar un accidente, puedes chocar cualquier cosa, los perros van a ir incómodos, etcétera. Entonces, cada uno de las personas que criamos profesionalmente debemos de pensar en esto detenidamente y decir, espérame, para hacer esto, bueno, necesito esto. Y para viajar necesito esto. Y te repito, no es que sea un vehículo de lujo que digas, uff, van en limusina, ¿no? Para que los perros no les pase nada, pero sí debe de ser algo servible, ¿no? Para la raza, que tú estás criando. Es muy penoso de pronto ver perros que van hasta en la cajuela y cuánta cosa, ¿no? Creo que cada uno debemos de esforzarnos para crecer también en este aspecto. Si vas al veterinario, bueno, que vaya cómodo el perro, cualquier movimiento que hagas con tus ejemplares, bueno, que sea óptimo, ¿no? Muchos accidentes pasan precisamente por eso, porque no tenemos el cuidado y las condiciones adecuadas, ¿no? Como creador profesional, recuerden que estamos hablando de un creador profesional, ¿no? El siguiente punto que vamos a tocar es las pruebas de salud. Ok, las pruebas de salud. Híjole, eso es otro punto, ¿no? Como la nutrición. Yo te decía, todo criador debe de ser responsable y tener en mente que ellos dependen de ti. La salud es básica.
si tú en tu criadero decides y dices, oye, no, es que mis perros me dijeron que son sanos, yo los veo súper bien, corren, juegan, no les pasa nada, están súper bien, a simple vista se ven bien, empiezas a reproducir y de pronto resulta que, bueno, hay un problema de salud genético, congénito y todo esto. Eso es algo que debemos de parar desde un principio. Las pruebas de salud que la Federación Canófila ofrece son las más amplias a nivel Latinoamérica, ¿no? En el cual, bueno, tú vas a la clínica y puedes sacar ADN, pruebas de cadera, pruebas de codos, de ojos, de pulmón, de cardio, etcétera, ¿no? Tú dices, oye, no, pues es que mi perro nunca le ha pasado nada, ¿no? O sea, nunca se ha infartado, gracias a Dios, ¿no? Porque si te infarta, ahí murió el perro y dices, oye, ¿qué le pasó? Bueno, es que no tuviste el cuidado de gastar ciertas cosas, ¿no? Cierta cantidad en ellos, ¿no? Como te repito, ellos dependen completamente de uno, ¿no? Yo admiro el trabajo de los veterinarios, ya que a diferencia de un médico humano, bueno, cuando tú vas al doctor y le dices, oye, doctor, me duele la garganta o no sé, tengo fiebre, ¿no? El perro nada más llega y no dice nada, ¿no? El veterinario debe de ver los síntomas y debe de analizar que tiene muchas enfermedades o accidentes que pasan con nuestros perros es por no tener una previsión en pruebas de salud. Si como propietarios de un ejemplar simplemente ser propietarios es una responsabilidad, esto maximiza la responsabilidad que tenemos como criadores profesionales, ya que estamos tratando de mantener pura las razas. La misión de todo criador es preservar las razas de perros pura sangre. Esa es nuestra misión. Y el primer paso para hacerlo, bueno, es hacer pruebas de salud. Cuando uno dice, oye, yo quiero adquirir un cachorro, debes de ir a un criadero profesional, sea la raza que sea, ya que los criadores profesionales primeramente ven la salud. Tú dices, oye, pues sí, pero es que el criador vende un cachorro en tanto y tal persona, bueno, lo vi en Mercado Libre o en el Facebook, en tanto, ¿no? Claro, porque el criador tiene todos estos puntos que ya hemos hablado, es decir, el criador no te va a ver en el metro Pino Suárez y te va a entregar el cachorro ahí, pues en brazos, no va a llegar en la combi, y etcétera, ¿no? Siempre procuramos un trato profesional y damos una parte de nuestra vida. Esa parte de nuestra vida debe de ser garantizada primeramente por salud. Entonces, tanto la Federación Canófila Mexicana como los criadores profesionales afiliados a ella, tenemos ese compromiso de criar en base a la salud, ¿no? Tenemos ese compromiso de salud con nuestros ejemplares, con la crianza que hacemos. Tanto así de que, por ejemplo, tú quieres ser un campeón mexicano, bueno, tienes que hacer pruebas de salud específicas para cada raza. Ese es un punto vital, la salud, ¿no? El siguiente punto es pruebas genéticas. Ok, las pruebas genéticas, esto es algo que, híjole, para cada uno de nosotros da seguridad. Da seguridad, ¿de qué estamos haciendo? Existen laboratorios, nosotros trabajamos con nuestro amigo Marco, que él es un genetista, él hace pruebas de salud, pruebas genéticas en las cuales te da una cascada, ¿no? De genes, de genomas y todo esto para que tú te des una idea de lo que estás haciendo, ¿no? Que no estás cruzando al más gordo con la más gorda, ¿no? Y de, van a salir gordísimos, ¿no? O al más tranquilo con la más tranquila y van a salir tranquilísimos. Por ejemplificar, ¿no? Entonces, las pruebas genéticas es algo que no cualquiera hace, que alguien que cruza perros, bueno, no va a gastar ese dinero ni en nutrición, ni en un espacio, en transportación, en pruebas de salud, menos en genética. Las genéticas, bueno, es un tema largo que tocar y creo que sería muy bueno por ahí mencionarlo para ver cómo se maneja este tema genético, pero sí debemos de ser asesorados por un profesional en genética. Eso es base en todo criadero, ¿no? No es así a ojo de buen cubero, a decir, bueno, este con este, y eso me parece lo que es ideal, ¿no? Siempre la ciencia que está de nuestro lado, bueno, nos va a dar esa herramienta para dar el siguiente paso al profesionalismo, ¿no? El siguiente punto que quiero tocar es la importancia de las exposiciones. Ok.
Las exposiciones canófilas fueron creadas por el Kennel Club para promover la selección y crianza de los creadores y de los perros pura sangre. Cuando uno llega, ¿no?, como novato a la canofilia y dice, oye, no sé, ¿no? Llegas a una exposición y dices, oye, pues es que esto es ego, ¿no? Esto es de que, yo gané, yo perdí, y fulano es mejor que perengano, y cuánta cosa. Un creador no tiene esa visión de lo que es un show canino. Voy a explicarles a grandes rasgos qué es una exposición canina. Una exposición canina es donde los creadores, haciendo su trabajo en casa, con todo lo que ya les dije, se esmeran, se esfuerzan, hacen sus pruebas, y con todo esto, con toda esta inversión, tienen un resultado, un fruto, que es su cachorro. Llega el cachorro y dices, ¡pum! Este en lo personal es el mejor que sale en la camada, lo voy a permanecer y lo voy a exponer, ¿no? ¿Para qué lo vas a exponer? ¿Para ganar moñas? ¿Para decir, uy, no, yo he ganado más que todos, ¿no? No, se expone para obtener la opinión de gente profesional. Hoy día vivimos una era de terror para la canofilia profesional debido al internet. El abuso del internet, de las redes sociales y todo esto nos lleva a que cualquiera con una cuenta de Facebook y con un teclado disponible dices, yo opino esto y el otro y no deberían de ser así y así asado, ¿no? Las opiniones son respetables. Vivimos en una sociedad donde, bueno, la libertad de expresión es aceptable, es buena, ¿no? Más, no siempre debe de ser lo óptimo, no deberían. Es decir, una persona me dice, entonces no puedo opinar. Sí puedes opinar, pero no deberías de opinar, ya que, la opinión que buscamos los creadores en esto de la canofilia es la opinión de los jueces. ¿Qué pasa? Yo tengo a mi perro y digo, oye, primo, ¿cómo ves a mi perro? Y mi primo me va a decir inmediatamente, está precioso, es el mejor que he visto, mano. O sea, tú deberías de estar, no sé, en Europa, en China, en Marte, porque eres el mejor, primo, ¿no? Oye, amigo, compadre, ¿cómo ves a mi perro? Compadre, usted cría lo mejor del mundo, ¿no? Los amigos siempre te van a decir que vas bien, que vas súper, que tus perros son los mejores, etcétera. Tú le preguntas a tus enemigos, no, hombre, ese perro es horrible, es atípico, no mueve, así no son los Amstaff, deben de ser esto, el otro. Ok, ¿no? Los amigos te van a hablar bien, los enemigos te van a hablar mal. Bueno, ¿qué hago como creador para saber en dónde estoy parado? Es entonces cuando nos ayudan las exposiciones caninas. Las exposiciones caninas no crean que esto es nuevo. Esto, por eso se iniciaron. Otros jueces, otras personas que son jueces, que ya fueron creadores, que han sido exitosos, que han repetido esta fórmula que les estoy contando, te dan su opinión acerca de las cosas que ven zootécnicamente en los ejemplares. En teoría, lo que ven los jueces es el mejor ejemplar del sexo X y el mejor ejemplar del sexo Y. Macho, hembra, hembra, macho, perfecto, para mí el mejor es este y la mejor del sexo opuesto es esta o viceversa. Y esta opinión te dice que a simple vista, el juez sin conocer al creador, sin conocer al perro, sin saber si son hermanos siquiera, o si es papá e hijo, o al revés, te dan la opinión y te dicen, este perro debería de ser reproducida con esta perra para que la raza pura sangre se mejore, se mantenga y evolucione para bien. Estas personas tienen el conocimiento zootécnico, los jueces hacen exámenes para ser jueces, han visto miles y miles, hay jueces que han visto millones de perros, que cuando ven un ejemplar y dicen, wow, ¿no? Este perro es un digno representante de su raza, dices, bueno, ok, vamos por buen camino. De pronto hay jueces que te dicen, no, David, tu perro no sirve para nada, yo pienso que deberían de ser de esta manera, perfecto, ¿no? Uno aprende
a tomar esas opiniones, ¿no? Cuando las opiniones son en su mayoría favorables, bueno, dices, ok, ¿no? Voy por un buen camino. Cuando la mayoría de las opiniones de expertos son en contra, entonces debemos de pararnos y decir, permíteme, o sea, si mi amigo me dice que estoy bien, mi enemigo me dice que estoy mal, y los jueces dicen que estoy mal, bueno, por algo, ¿no? Vamos a pensar que estoy errando algo, que no estoy viendo algo. Uno debe de madurar en ese sentido para crecimiento de su propia crianza. Es por eso que las exposiciones son tan elementales. Cuando uno decide no exponer, cuando uno decide decir, no, ¿sabes qué? Los jueces no saben nada, ese señor es un mediocre, porque nunca ha visto una AMSTAB en su vida, y cosas tontas como esas, nos volvemos ciegos, nos volvemos perdedores de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás aceptando una opinión neutral. Tratas de meritar esa opinión, cuando lo que hace un creador profesional es escuchar esa opinión, analizar lo que estás haciendo bien, analizar lo que estás haciendo mal, mejorarlo. Esa es la intención de las exposiciones canófilas. Si te va bien, bueno, pues quiere decir que tu crianza va por buen camino, ¿no? Que no tan solamente el grupo de amigos cercanos te está apoyando con un like o con un comentario en el Facebook, y que los amigos se están tirando que vas mal, sino que alguien que no conoces, ¿no? No sé, alguien del otro lado del mundo, de otro país, viene y te dice que ese es un digno representante de tu raza, bueno, te da una idea de que tu idea no está tan mal, de que vas caminando, ¿no? La perfección nadie la ha alcanzado, pero como les decía en un principio, creo que siempre está en la mente conceptualizada de todo creador, ¿no? Alcanzar esa perfección, y es por eso que creamos generación tras generación. ¿Cuál es nuestro punto de referencia? Las exposiciones caninas, ¿no? El siguiente punto. Ok, la actualidad de la raza en México y en el mundo. La raza, el American Staffordshire Terrier, es una raza muy popular. En Europa hay exposiciones enormes de Amstaff. Francia, España, Italia, son países que tienen un gran número de entradas en Amstaff. De pronto entran más de 300 hasta 500 Amstaff, y dices, oye, qué padre, ¿no? Que la raza sea tan tan popular, ¿no? De que la raza sea tan popular. En México sí la raza es muy popular. Hace, no sé, tal vez 10 años traban muchos Amstaff a pista. Hoy día es una raza que ha ido manteniéndose. Yo no creo que el número sea un ejemplo de la calidad, más sin en cambio, la calidad en México ha ido manteniéndose, y yo creo que ha mejorado, tanto así de que, bueno, cuando yo comencé con experiencia personal, el AMSAF era un tema de pelea por por la raza, ¿no? Por ver quién ganaba la raza. Esa era como que el wow. Han pasado los años y de pronto estamos peleando por los grupos, ¿no? Fuimos hablando de la raza en general, del American Staffordshire Terrier en México. El AMSAF ya es una raza que pelea los grupos. El grupo 3, que en México es dificilísimo. Los mejores terrieros del mundo son mexicanos, ¿no? Y es un orgullo para nuestra nación. Entonces decimos, bueno, vamos por buen camino, ¿no? Hoy día el AMSAF ya está peleando las exposiciones, ya dices, bueno, ya hay una crianza, ¿no? De calidad, como para pelear esos lugares, ¿no? Entre todas las razas, que en México la canofilia es de altísimo nivel. Hay muchas razas altamente competitivas a nivel mundial, como el bulldog inglés, el bulldog francés, el boxer, el doberman, o sea, hay un montón de razas, un sinnúmero de razas en México con grandes creadores y que se representa dignamente en cualquier pista del mundo. Entonces, pienso que la Amstaff hoy día en México y en el mundo ha tenido un crecimiento. Esto es gracias a los creadores, a mis compañeros creadores a nivel mundial, en los cuales, bueno, empezamos a crear, a exportar, a importar, a hacer esto global para que la Amstaff
crezca en calidad, crezca en popularidad y que en los shows, en la crianza y en todo esto que es la canofilia pueda ser un referente, ¿no? Un referente en cuanto al grupo Terrier y en todas las razas, amigos. Creo que ahí acaba la presentación, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, voy a finalizar esta breve tema, ¿no? Del American Staffordshire Terrier, la crianza, lo que son los shows, cómo decirles, híjole, conozcan una Amstaff, convivan con ellos. Si nunca has convivido con una Amstaff, créeme que te vas a llevar una grata sorpresa. Su carácter, hablando de una crianza profesional, es te va a sorprender, ¿no? Te vas a decir, híjole, no pensaba que fueran así, yo pensaba que eran de tal manera, pero si tienes una Amstaff, no vas a parar en uno, ¿no? En un rato vas a necesitar una gran hacienda para tener tu casa llena de Amstaff y te va a llenar el corazón de felicidad, ¿no? Así es, David. Yo creo que, como bien lo dices, es una raza que se está, cada vez se posiciona más entre los favoritos de los terriers, lo cual pues es súper, súper complicado, ya que hay muchísimas razas, como dices, súper fuertes, de muchísima trayectoria también en México, en todo el mundo. Y pues yo creo que ahorita sí, como dices, el Amstaff ya no nada más es de que a ver quién gana la raza, ¿no? O a ver qué tal se posicionan en el ranking de la raza, sino ya desde que a ver cómo van los grupos, ¿no? O incluso en las exposiciones. Ya nos ha tocado ver ejemplares en los últimos años de varios criadores competir, incluyéndote a ti también, por supuesto, y colocarse en los rankings de cachorro A, cachorro B, jóvenes, lo cual, pues, bueno, en lo personal a mí me da mucho gusto, porque, pues, es una raza, como dices tú, que yo creo que hasta que uno no convive con ellos, no entiendes, ¿no? Un poquito. Sí, así es, Mati. Fíjate que en la mundial, bueno, la última que hubo, un Amstaff de Nacho Carballido ganó el mejor de exposición el primer día de la mundial y yo estaba feliz, ¿no? Como si hubiera sido mi perro, ¿no? Sí, ¿no? O sea, porque te da alegría ver que el Amstaff ha llegado tan alto, ¿no? Que dices, sí, ¿no? Lo tomas personal el triunfo. Te da gusto, de verdad, ¿no? Porque esto, más allá de la del egoísmo de tu crianza, de tu casa, un creador yo creo que debe de sentirse orgulloso de que la raza en global crezca, ¿no? Crezca y tenga lugares óptimos, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Incluso otro ejemplo que yo he podido ver es que en las especializadas que ha organizado últimamente Federación, los tipos Bull siempre han tenido lugares constantes en las colocaciones de grupos. Entonces, eso habla del buen trabajo que se está haciendo con el Amstaff y con los otros tipo Bull, que sabemos que también son muy, muy, razas muy competitivas aquí en México, y pues lo cual yo igual externo mi felicitación para todos ustedes, que son los encargados de preservar las razas tipo Bull, todos los criadores que trabajan en pro de estas razas aquí en México. Y bueno, David, pues para aprovechar un poquito el tiempo, ¿qué te parece si vamos con algunas de las preguntas que ya tenemos? Claro que sí. Unas muy interesantes, por cierto. Hay varias que ya, yo creo que la podemos resumir en la misma. Si nos puedes hablar un poquito más con respecto a las diferencias entre el Staffordshire Terrier americano y el American Pitbull Terrier actual, porque obviamente, como mencionaste, ahorita estamos hablando de dos razas que físicamente ya son completamente distintas. Claro, claro. Bueno, el American Pitbull Terrier en la actualidad, yo creo que sí se ha mantenido tal cual por ciertos creadores, ¿no? Pasa lo que pasa en todas las razas. Cada uno de nosotros tenemos una forma de crianza en las cuales, pensamos de una manera, ¿no? Y decimos, ¿sabes qué? Mi raza, ¿no? Para no mencionar una, mi raza debe de ser así, yo pienso esto y voy a enfocar mis recursos y todo esto para demostrar que mi idea es la adecuada, ¿no? Otra persona piensa diferente y dice, no, mi raza debe de ser así, asado y cuantas cosas. Entonces,
Es por eso que les platicaba esto de las expulsiones, ¿no? En el caso del Pitbull Terrier, bueno, ahorita la Federación Canófila Mexicana y otras instituciones están apoyando al Grupo 11, que es razas no reconocidas, y están empezando a fomentar esta cultura del American Pitbull Terrier. Hay personas que toman la carta este, y dicen, órale, ¿no? Le vamos a entrar, vamos a ver qué pasa. Hay otras que dicen, no, de plano, allá no saben nada, no pasa nada, o sea, no estoy de acuerdo en lo que piensan, perfecto, pero esa es la única forma de saber en dónde estamos parados. Yo tengo muchos amigos creadores de American Pitbull Terrier, muchas personas que han tomado mi aprecio, ¿no? Y saben que tienen mi aprecio, ¿no? Raúl Martín, ¿no? Pitman, varias personas, ¿no? Que dices, realmente tienen una pasión por la raza, sí aman a su raza, sí aman al American Pitbull Terrier, y procuran el bienestar de ellos a su concepción, ¿no? Creo que el American Pitbull Terrier debe de mantenerse tal cual como la raza legendaria que es, sin mezclar, ¿no? Porque esta mezcla va a perder la esencia del American Pitbull Terrier. En diferencia, el AMSAF actual es completamente diferente, como lo enseñé en una imagen ahí en la presentación, son razas completamente diferentes que se comportan de maneras abismales, ¿no? O sea, uno va para allá y el otro va para acá, mientras que uno quiere romper, el otro quiere pegar, etcétera, ¿no? O sea, son razas completamente diferentes, tanto en función zootécnica como en cualidades físicas, ¿no? No sé si por ahí puedan poner otra vez la imagen de las razas, y pueden ver la diferencia física que es abismal entre un American Pitbull Terrier real, en nombre de Canserbero, y un Amstaff, bueno, que ha ganado mucho acá en México y en otros países. Sí, la diferencia es tanto física como en función zootécnica. La función zootécnica del American Pitbull Terrier nunca la vamos a quitar, y desgraciadamente o afortunadamente es la pelea, ¿no? El American Staffordshire Terrier tiene una función zootécnica de compañía. Las funciones zootécnicas no es algo que procuremos como creadores, que digamos, bueno, es que porque mi perro es un perro con una función zootécnica de combate, bueno, yo voy a pelear a mi perro. No, la función zootécnica es para lo que fueron creados los perros para esa actividad. Ahí está la imagen, el perro del medio es un American Pitbull Terrier real, el de color negro, y el de la extrema izquierda de su pantalla es un American Staffordshire Terrier. Son razas completamente diferentes. Creo que la función zootécnica marca las cualidades físicas, ¿no? Para su correcto desarrollo. El American Pitbull Terrier, como les repito, es un perro con una función zootécnica de combate, aunque no lo ocupemos para combatir, ¿ok? No porque yo tenga en casa un pastor alemán, voy a ponerlo a pastorear porque no tengo, pues, ganado o cosas que pastorear, ¿no? No porque tenga un australiano, bueno, lo voy a poner a regentear mis vacas, ¿no? Porque no tengo vacas. La función zootécnica no tiene nada que ver con lo que hagan los perros hoy día, ¿no? De pronto tengo aquí algunas razas, ¿no? De algunos amigos, clientes que quieren exponer sus perros, ¿no? Tengo un pastor alemán ahorita bellísimo, y el pastorcito ahorita los encerramos, porque si no ya estuviera aquí con los AMSAM y con los staffies y todo el mundo, estuvieran echando cotorreo. Lo último que haría el pastor es pastorear a alguien, ¿no? Estaría rompiendo algo, las flores, jugando, vamos, ¿no? O sea, la función zootécnica es para lo que fueron creadas las razas, no para la funcionalidad que les damos. ¿Ok? No porque, te digo, porque tengo un American Pitbull Terrier, sinónimo, ¿no? De que estoy peleando perro, ¿no? El American Pitbull Terrier sí tiene una función zootécnica con esta actividad, pero no quiere decir que los que lo tienen peleen perros y sean unos sanguinarios, ¿no? Son personas decentes, ¿no? Normales, y que decimos, vamos, aman a sus perros. Yo tengo amigos pitbulleros que aman a sus perros y los tienen en unas condiciones óptimas, ¿no? Y yo mismo tengo uno, ¿no? El nombre de Canserbero, el perro negro, y es un perro que te gana, ¿no? Te gana el corazón. Jamás en su vida ha peleado, ni ha tenido un conato de pleito, ni nada, pero la función zootécnica es la misma, que siempre ha sido, desde sus orígenes. El Amstaff tiene una función zootécnica diferente, que es la compañía.
Entonces, como tal, debemos de procurar a cada perro guardarle ese respeto en función zootécnica y en condiciones físicas, ¿no? Sí, en resumen a la respuesta, en resumen a la pregunta de nuestra amiga, si tu pit parece Amstaff, entonces hay un problema de tipo. Si tu Amstaff parece Pitbull, entonces hay un problema de tipo. El Amstaff debe de verse claramente como un Amstaff y el Pitbull debe de verse claramente como un Pitbull. Deben de comportarse uno como uno y otro como otro. Si se comportan de manera de la otra raza, bueno, tienes un problema también de comportamiento, de carácter, de temperamento y hasta de función zootécnica. Así es, David. Bueno, pues no, ya tú sabes y varios amigos saben que dentro de las razas tipo Bull, a pesar de desafortunadamente no ser reconocida por la FCI, el American Pitbull es mi favorito, es una raza que yo tengo desde que tengo 15 años y siempre, siempre va a ser mi favorito, mi consentido, y como dices, es muy importante mantener, pues, como hablamos la otra vez en Monterrey, cuando jugaste la especializada, para mí es un legado de las razas tipo Bull que debemos de preservar, pero pues responsablemente, por supuesto, igual como todos nosotros estamos en contra de las peleas de perros, no es necesario llegar a esos extremos para preservar la función zootécnica que ellos tienen, ya que, digamos, no es necesario verlo para saber que tienen el temperamento, que tienen la valía, que es tan característica en ellos, pues en todos los terriers, creo yo, el gameness es característico de los terriers, esa tenacidad para alcanzar su objetivo, en todos los terriers, yo no creo que nada más en los tipo Bull. David, algo muy, muy importante que también nos mencionan es con respecto a la diferencia, no en el color del pelo, sino en los pigmentos también de estas dos razas. Algo muy importante, hablando sobre todo de los pigmentos que es más fácil ver, que es en la nariz. Nos puedes especificar cómo debe de ser el pigmento de un Amstaff, qué es lo que nos marca el estándar racial, y pues también esa diferencia con el American Pitbull. Ok, esto es un tema histórico. Los primeros Pitbull o Terriers tipo Bull que vinieron tenían una característica o ciertas características en cuanto a eso, a lo que llamas pigmentación, tanto así que algunos creadores de American Pitbull Terrier denominaron a un tipo de perros o a una línea de perros como un Red Nose, que es nariz roja. Estos tenían ciertas cualidades, cierta valía, cierto gameness, en el cual, bueno, resaltaban sobre los Black Nose, que son narices negras, y existía esa diferencia. La historia de los Blue Nose o de los narices azules, hay varias. En alguna ocasión leí un libro donde decía que, bueno, venían de piratas europeos, ellos introdujeron con otras razas el color azul a nuestra raza, a su antepasado, el American Pitbull Terrier, y bueno, obtenían resultados en tamaño y temas así, ¿no? Por la cruza entre esas razas. En el caso del American Staffordshire Terrier, el estándar es claro. El estándar muchas veces dice, bueno, los ojos deben de ser oscuros, entonces esa palabra oscuros te conlleva a decir, bueno, pues es que no dice si oscuros negros, oscuros cafés, oscuros azules, ¿no? Oscuros verdes, ¿no? Dice oscuros, mientras que sean oscuros están dentro del estándar, pero en tema de la nariz, de la pigmentación, dice que el único color válido en el Amstaff es la pigmentación de nariz negra. De hecho, el estándar acá se dice claramente negra. O sea, no solamente negra, sino claramente negra. Todo perro de cualquier raza de manto azul es Blue Nose. Muchos perros de cualquier color son Red Nose. Hace unos días veía en el internet algunos perros con esta característica, aunque suene raro, sí existen. Entonces, esto es una falta al estándar. Y esto no tiene nada más que ver con que hay, por qué un color sí y un color no, si los genes vienen atrás y todo esto. Claro que los genes vienen atrás, si no, no existirían, si no, no tendríamos Red Nose, Blue Nose. Pero aunque haya campeones mundiales Blue Nose, aunque haya campeones nacionales Red Nose, porque los hay. Esto no quiere decir que por un campeonato
el estándar cambie. El estándar es 1 y, bueno, como una falta, es así. Yo les decía, es un poco de historia, es un poco de entender que el AMSA proviene del American Pit Bull Terrier directamente, y por eso los creadores seleccionaron este tipo de color en pigmentación. El único color permitido es la nariz negra. Entonces, ustedes que vean una Amstaff con nariz que no sea claramente negra, es una falta grave tanto a la raza como a la selección de la misma y, bueno, a los inicios de esta, ¿no? Entonces, la respuesta corta es únicamente nariz de color negra. Todo lo demás es una falta al estándar abierta. Gracias, David. Nos hacen también una pregunta, ahora sí, un poquito más enfocada en la crianza. Nos preguntan que en tu experiencia, si nos puedes hablar con respecto a más o menos cuál es el promedio de cachorros en una camada y si en tu opinión consideras que la raza llega, son muy propensas a necesitar cesáreas o es difícil su reproducción y sus partos. Ok, la raza tiene un promedio de cachorros de 6 cachorros, y hablo de promedio. De pronto hay perras que nacen 13, ¿no? Y dices, uy, ¿y ahora qué hago con tantos cachorros? ¿No? Te vuelves loco. Con tantos, hay algunas perras que tienen 1 o 2, pero el promedio es de 6. Es una raza medianamente prolífica. Problemas de parto, rara es la vez, ¿no? No sé si en toda mi carrera hemos tenido por cesárea tal vez 5 camadas, te hablo de muchas, ¿no? En 15 años, las demás perras paren natural, son buenas madres, son excelentes madres, los protegen, los cuidan, no les hacen el feo, ¿no? Siempre tratan de darles calor, alimento, etcétera. Entonces, cero problemas en la crianza, ¿no? Te digo, cuando una perra se complica y necesita cesárea, bueno, es un caso especial, y lo que puede pasar con cualquier animal, ¿no? Que son individuos que se complican en ese momento, en esa ocasión, porque las perras que han tenido cesárea, de pronto el siguiente parto lo hacen natural en 2, 3 años y ¡pum!, ¿no? Viene de manera natural, no hay ningún problema en ese sentido con la raza. Perfecto, David, muchas gracias. Nos preguntan también, nos dicen, a ver, un segundito, se me desfasó un poco la pregunta, perdón amigos, que de repente siguen comentando y se nos van un poquito, pero aquí está, y es que esta fue por inbox. Nos preguntan, David, que tú a qué edad seleccionas un cachorro para exposición y si tienes algún método o en qué te basas para hacerlo. Es la pregunta del millón. todo el mundo me ha preguntado este cuestionamiento. No sé, desde hace años me han entrevistado y me dicen, oye, ¿cómo le haces para seleccionar los cachorros y atinarle, no? Porque, bueno, modestia aparte, siempre que selecciono un cachorro sale pero óptimo, ¿no? Rara vez me ha fallado, ¿no? Incluso cuando alguien me compra, ¿no? Me dice, oye, yo quiero el mejor. El perro se va a show y resulta que es el mejor, ¿no? Voy a mencionarte un caso que te va a ser familiar, como Yembe, ¿no? Cuando Lalo me dijo, oye, quiero algo bueno, híjole, bueno, pues Yembe, ¿no? Yembe pienso que es el mejor de la camada. Y y bueno, así fue, el perro es bellísimo, a mí me encanta, ¿no? El perro. Todos me preguntan ese cuestionamiento. Y la respuesta es siempre la misma, ¿no? Yo creo que es un don que todo creador debe de tener. Si el creador no tiene el don de selección, no es creador. O no es un creador exitoso, por no sonar tan feo, ¿no? Muchos amigos, muchos creadores, compañeros, crían de manera buena, tienen instalaciones, llegan en limusinas a las exposiciones, transportan a sus perros en las mejores condiciones, les dan de comer lo mejor, cruzan con lo mejor y cuando tienen los cachorros, escogen al que no era, ¿no? Crecen y pum, el otro está allá o el otro está por acá, está en un patio, etcétera, ¿no? Esto pasa porque no hay ese don de crianza. Creo que el creador profesional, el creador exitoso, debe de tener ese don. Los grandes creadores que yo conozco tienen un ojo, ¿no? Le llamamos nosotros. Un ojo para seleccionar que híjole, ¿no?
no sé, yo admiro a muchas personas, ¿no? Como Gaby Guillén, ¿no? Que de pronto tiene un ojo para escoger cachorros, que dices, tienes una bola que ve el futuro, ¿cómo le haces, no? Lo mismo pasa con un servidor, cuando nacen los cachorros, cuando yo decido y digo, de esta cruza me voy a quedar algo, y van naciendo, muchas personas, sobre todo los médicos veterinarios que asisten el criadero, ¿no? Como mi amigo Lalo Amayo, puede ser testigo de esto, ¿no? La camada donde nació el perro que ahorita traigo, número en la raza y en el grupo, Ben David, nació el perro y le dije, no me va a dejar mentir Lalo, ¿no? Me dice, ¿cómo sabes, no? Le digo, no, ese es, ¿no? Este es el que llamó mi corazón, el que llamó mis ojos, y dices, este es, ¿no? En cuanto a lo importante que es eso, esa es la respuesta. Ahora, en cuanto a lo teórico, yo tengo también un proceso que alguien me recomendó hace algunos años, y empiezo, imprimo unas hojitas. De haber sabido que me iban a hacer esa pregunta, las hubiera buscado. Pero cuando tenga camada, tengo unos dibujitos de estos de la estructura ósea canina. Entonces, empiezo a medir a las 2 semanas. Empiezo a medir el húmero, el carpo, el radio, el femoral, la espalda, el cuello, la cabeza, etcétera. Y voy anotando. Un servidor tiene ya 9 generaciones de perros criados en casa. Y cuando empiezo a ver esas mismas características en los hijos, nietos, bisnietos, etcétera, empiezo a reducir este campo de error, ¿no? Decimos, este perro va a mover como tal, ¿no? Como su papá o como su abuelo, por esto, ¿no? Y dices, oye, este es brujo, ¿cómo le hizo para determinar eso? Bueno, porque resulta que a los 2 meses, al mes y medio, y conforme fueron creciendo, tanto los hombros como los metacarpos y todas las huesos que tienen que ver con el movimiento, resulta que tienen las mismas dimensiones en equilibrio al conjunto de que es el perro, ¿no? Entonces, eso básicamente es como que lo teórico, ¿no? Lo que dices, bueno, esto. Pero siempre mi respuesta a esta pregunta va a ser esa. Es un don que solo Dios puede dar, ¿no? El hecho de que dices, pum, al nacer, ¿no? Después lo vas afinando y resulta que es cierto, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios tenemos ese ojo, ¿no? Que más que una explicación teórica, es algo que se da, ¿no? Que tienes eso para elegir y hacer una correcta elección en cuanto a las camadas y todo esto. Perfecto, David, muchísimas gracias. Otra pregunta que también fue recurrente, que de hecho incluso nos enviaron previamente, si puedes profundizar un poquito más con respecto a la convivencia del Amstaff con los niños. Varias personas nos hicieron esta pregunta, tanto personas que ya tienen Amstaff como otras personas, y esto pues se me hace más importante, que están considerando adquirir la raza, pero pues sí quieren saber un poco más de la convivencia de la raza con los niños. Claro. Mira, yo te voy a hablar de mi experiencia personal, ya que todos los Amstaff son individuos completamente diferentes y entre familias, bueno, hay una tendencia, ¿vale? Ejemplificando, bueno, mi familia siempre ha gustado de cenar, no sé, un café con leche y un pan, ¿no? Eso es algo que traemos generacional. Hoy día tienes tu casa aquí en el estado de Chiapas, hace un calor, pero tremendo, tanto que a la gente, pues, no se le antoja tanto un pan con café con leche, ¿no? Pero a pesar del calor, bueno, siempre hay esa tendencia en mi estómago, ¿no? Por probar esas dulzuras de la vida. Y esto, bueno, resulta ser que toda la familia lo lleva. Por eso te hablo de este ejemplo, porque en los individuos tú vas seleccionando esas características deseables o indeseables, ¿no? Lo que quieres meter, lo que quieres sacar, lo que quieres conservar y lo que quieres mejorar en cuanto a temperamento. El Amstaff, como te decía, es una raza que tiene una función zootécnica de compañía. Un perro de compañía es un perro que puede estar con tu familia al 100%. Cuando yo comencé a criar Amstaff y empecé a adquirir mis Amstaff, bueno, resulta que eran perros un poco más fuertes en temperamento, más dominantes, más posesivos, con un ímpetu más extremo, ¿no? Yo fui criando, yo fui seleccionando,
cruzando. Y hoy día te puedo decir que, híjole, mis perros conviven, como te digo, con gatos, con otras razas. Tenemos pug, tenemos staffies, tenemos pastor alemán ahorita en casa, tenemos un bull terrier, que yo creo que el bull terrier es el loquillo del equipo. tenemos doberman, tenemos de todo, ¿no? Y los más tranquilos son los Amstaff. Los Amstaff que un servidor cría han sido seleccionados después de 9 y ya vamos por la 10ª generación, por nacer, que ya sabemos cómo son en temperamento, que ya sabemos cómo son en esas actitudes con los niños, ¿no? Yo te podría enseñar videos, ¿no? De hecho, tú tienes una foto por ahí, Mati, que tomamos en un show. No me acuerdo dónde era. Creo que era Pachuca, en Hidalgo. Y donde mi hijo, pues, ahí en antepista, se le monta a Jeremy como si fuera un caballito, juega con él, le da la vuelta y Jeremy así como que... tolerándolo, soportándolo, ¿no? Si yo te enseñara videos de mis perros con mi hijo, me acusarían de maltrato animal, porque mi hijo es cargado con los perros, es un niño que le gusta estar con ellos, que les da de comer, les da vitaminas, se los da en la boca, y los perros al 100% lo reciben, lo respetan, y le toleran esos juegos bruscos que tienen. ¿Por qué? Porque el Amstaff es un perro que en mi parecer tiene una cualidad superior a otras razas, que es su autoestima, su valía. Mis perros saben quiénes son, no necesitan pelear para demostrar lo que son. Esa autoestima les hace en ellos mismos una seguridad, esa seguridad de superioridad física en el cual el niño no es un enemigo, ¿no? Que lo que te puede hacer el niño es soportable, no pasa nada. El niño, se puede subir en ellos, los puede cabalgar como si fueran caballitos, y los Amstaff ahí van a paso lento, ¿no? Para no tirar al niño, ¿no? Siempre hay ese respeto, siempre hay ese gusto por ellos, por estar con los niños, ¿no? Una ocasión, mi señora estaba regañando al niño, y el niño hizo, no sé, X travesura, entro, ¿y qué pasó? No, pues, lo estaba regañando, casi le estaba leyendo, la sentencia de muerte al niño, y lo que hizo Jeremy es que le puso la pata en medio, o sea, le agarró con su pata la mano a mi mujer, que le estaba señalando al niño. De esta manera, el perro puso la pata y se la bajó, y le puso su cabeza en sumisión, como diciéndole, bueno, pues, si quieres regañarle o pegarle a alguien, pégame a mí, no le pegues al niño, ¿no? Como que ya fue suficiente regaño, hasta ahí la dejamos. Yo me hago responsable de lo que hizo el niño. O sea, de plano fue como que la salvación de mi hijo en ese momento, porque es como si te hablaran, ¿no? Como si en realidad con esas señas te estuvieran diciendo, ya, déjalo, vamos, es un niño, por favor, no es para tanto, ¿no? Es una travesura, ¿no? Sin hablar, los perros aman a los niños, dan la vida por ellos, se ponen mal cuando algo les pasa. Y bueno, para mí es una super raza en ese sentido. Hablando de la selección que he hecho, porque sí he conocido a Amstaff que no son tan afables con los niños. Todo depende mucho de las líneas, de la selección que haya hecho el creador. Y bueno, seleccionando estos puntos, el Amstaff es 100% confiable con los niños y con otras razas. Muchas gracias, David. Así es, amigos, recuerden... pues ahora sí que, como siempre hemos dicho, antes de decidir llevar un ejemplar a casa, investiguen muy bien y ahora sí que hacer la tarea, porque pues es una decisión muy muy importante, es una decisión que de unos 14 años mínimo, entonces no es cualquier cosa, es tener un miembro más de la familia. Entonces, para tomar la mejor decisión, pues entre más investiguemos, mucho mucho mejor. Y vamos a llevar una pregunta más todavía, David, porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero esta pregunta nos la hice Israel Velázquez. Dice, ¿qué tipo de crianza te funciona más? ¿La inbreeding, inbreeding, etcétera? ¿O buscas complementar a la hembra con el macho aunque abras la línea? Esa pregunta es muy subjetiva la pregunta, ya que de pronto haces line breedings, de pronto haces... outcruising,
Creo que debes de comenzar, ¿no? Porque todo depende del momento en el que lo haces. Todo comienzo de todo criadero para una crianza, debes de utilizar este tipo de cruces de line breeding, incluso un inbreeding, aunque, híjole, en mi vida nunca he hecho uno, nunca he hecho un inbreeding. No soy de esa idea, pero bueno, el line breeding es bueno para reafirmar ciertas características especiales que tú ves en los perros que te pueden llamar. Cuando dominas estas características, ya sean físicas, etológicas o de cualquier índole, ya te puedes dar el lujo de empezar a jugar un poco con la genética. Hoy día, como te decía, tenemos herramientas científicas en las cuales ya no es así de que entras a una página de internet y te pone, bueno, no sé, Juan, la tercera, cuarta, quinta generación, con Pedro, de la segunda y tercera generación. Y el COI que tenemos es de tanto por ciento hacia tal perro. Bueno, eso es muy burdo, ¿no? Hoy día ya existen pruebas genéticas en las cuales puedes testear a un perro en específico y puedes determinar tanto el tamaño incluso de cosas que tú dirías, oye, ¿cómo crees, no? De nariz, color de ojos, dimensiones en las órbitas, orejas, implantes, colas, etcétera, ¿no? Esto, bueno, es un trabajo genético realizado por expertos, ¿no? Por ahí Marco, nuestro amigo Marco, te puede dar información acerca de ello. Pero sí ya podemos determinar todas esas cuestiones de manera individual, sin caer en lo burdo de lo que es un line breeding o un inbreeding o un outcrossing. Ya hay herramientas actuales en las cuales puedes identificar ciertas características específicas. Es por eso que empezamos a utilizar este tipo de herramientas. Mi criadero ha subido y ha formado una homogeneidad bien, bien marcada, ¿no? Que dices, oye, este es hermano de este, no tiene nada que ver, ¿no? Oye, ¿por qué la siguiente generación salió igual o mejorada y así? Bueno, porque utilizamos este tipo de herramientas en las cuales ya no solamente usamos la idea de un line breeding, sino que usamos ya herramientas específicas basadas en genéticas del individuo, ¿vale? O sea, ya de tal perro en específico ya tenemos una aproximación científica de lo que puede dar como resultado en las cruces, ¿vale? Perfecto, David, muchas gracias. Y bueno, pues mira, David, se va rapidísimo el tiempo, ya realmente nos queda nada más 15 minutitos de esta hora y media que tenemos, entonces quiero aprovechar para finalizar y también con digamos, pues lo que siempre preguntamos al final, pero igual agradecer a todas las personas que se conectaron, que compartieron, que comentaron. Les recordamos que si bien hubo preguntas todavía que quedan sin responder, David va a poder ver toda la entrevista al final y pues ya les podrá responder personalmente en cada una de las preguntas, amigos. Sí, tratamos de darle prioridad a las que eran o fueron más solicitadas en este espacio en vivo. Pero, David, bueno, antes de finalizar y pues digamos, también que nos des tus datos de contacto después. Me gustaría que nos dijeras qué más recomendaciones le puedes hacer a estas personas que quieren adquirir o les interesa la raza por primera vez, porque hay muchas personas que nos están escribiendo que tienen ese interés. ¿Qué les puedes recomendar? Yo sé que ya hablamos mucho de la crianza responsable y todo, pero ¿qué preguntas hacer? ¿Qué documentos solicitar al momento de llegar con ese criador para poder asesorarse mejor buscando un perro simplemente para compañía, no para exposición? Ok. Te voy a contestar, bueno, esa pregunta como lo que siempre contesto a cualquier persona que me llama, que me contacta, etcétera. La respuesta es la misma. Tú debes de acercarte a un criador profesional. ¿Cómo identificas a un criador profesional? Bueno, primeramente, el criador tiene resultados en pistas. Si ese criador o persona que te quiere vender un perro no está exponiendo o expone y no tiene los resultados en las pistas, debes de tener cuidado, debes de tener un foco rojo desde ahí hacia este tipo de personas. ¿Por qué? Porque como te decía o como expliqué en la plática, si tú preguntas a sus amigos, bueno, todos sus amigos te van a dar un excelente testimonio de esta persona.
si le preguntas a sus enemigos, bueno, te van a hablar pestes de esta persona y cuánta cosa, pero el resultado en las pistas, con diferentes jueces, creadores de diferentes razas, de Amstaff, perdón, de Terriers, de pastores, de lo que sea, cuando este conjunto de opiniones profesionales se da, bueno, eso te da una idea de lo que en realidad debes adquirir. ¿Por qué? Porque no se trata de la opinión de amigos, enemigos, sino de alguien que es profesional, que son los jueces. Dos, debes de ver personalmente, o al menos por videos. Hoy día tenemos esta herramienta de la videollamada, ¿no? Muchos clientes me dicen, oye, ¿cómo estás? Bien, aquí entrenando perros. Y, oye, puedo ver a mi perro con videollamada y mira cómo está. Está jugando, está en el patio, está en el campo, etcétera, ¿no? Todas esas actitudes o todos esos detalles tú los debes de ver. Si esta persona donde vas a adquirir un perro de pronto tiene los perros en un espacio de 3x3, ¿no? Y tiene 20 perros ahí, ¿no? O ahí junto al rotoplas en condiciones deplorables, bueno, es un foco rojo. No lo hagas, no fomentes la mercadería, ¿no? De las razas pura sangre. No lo debes hacer, debes de ver qué están comiendo. Decirle, oye, ¿qué están comiendo los perros? No, pues esto y esto, ¿no? Yo a las personas, igual que bien, pum, estoy dando este alimento, etcétera, ¿no? Eso es vital. Pruebas de salud es evidente. Bueno, algunos criadores tenemos incluso médicos 24 horas en los criaderos para procurar esa salud, ¿no? Para que cualquier mínimo detalle, bueno, sea atendido de inmediato. Entonces, cuando tú ves un criador que tiene todo esto, es una persona que está enfocada y basada en su raza, ¿no? Que tiene resultados, que tiene pruebas de salud, que tiene pruebas genéticas. Todo esto te va a dar una seguridad de lo que estás comprando, ¿no? Anuncios de internet, esas promociones de mercadotecnia para vender perros, eso no es un perro, no es canofilia, es solamente una herramienta para dar a conocer lo que están haciendo, pero no debes de pensar que por mercadotecnia o por fama en redes, bueno, tiene cierto nivel. El nivel de cada creador se ve en los resultados en pista. Esto dicho por jueces expertos o tecnistas de todo el mundo, los cuales avalan el trabajo de cada criadero. Eso es lo que debemos de enfocarnos. Después de esto y de decir, bueno, este creador es profesional, a hablar con él, hacer una llamada. A mí siempre que me escriben a alguien, le digo, mira, este es mi número, o dame tu número, yo te marco. Y platicamos, ¿no? En esta entrevista, bueno, platicamos en qué condiciones vives, para qué lo quieres, cómo es tu forma de vida. Y yo te digo, ¿no? Si es apto o no tu vida o tu rutina diaria para tener un Amstaff, ¿no? Muchas personas me preguntan, por ejemplo, oye, yo quiero un perro para que cuide la casa. Bueno, entonces no es un Amstaff lo que estás buscando. Un Amstaff es un perro más de compañía, más de cercanía a ti, que de cuidar, ¿no? Dejarlo cuidando ahí un patio, una propiedad, un carro y todo eso, ¿no? Hay que ser claros en ese sentido, y la mejor forma de adquirir un perro es saber acercarte a los criaderos profesionales, hablarles y hacer esa entrevista, ¿no? Cada familia es diferente, cada actividad es diferente, y bueno, ya en plática personal con el criador, que siempre debe de tener el tiempo para atenderte, bueno, en eso ya vas a poder decidir, ¿no? Si el Amstaff es un perro apto para ti y si tú puedes con la responsabilidad de un American Staffordshire Terrier. Perfecto, David, muchas gracias. Espero, amigos, todas las personas que nos están mandando las preguntas, ya están agradeciendo, varias personas, muchas gracias. Les sirva de mucho, como siempre les hemos dicho en nuestras entrevistas, recuerden, hasta no estar seguros, no lleven ese cachorrito o ese perrito a casa, porque mejor esperar, tener algo de paciencia, pero tomar una buena decisión. Eso es muy importante, no nada más con el Amstaff, con cualquier raza, incluso si van a adoptar un perro, es lo mismo, tienen que ver que sea el perro ideal para su familia, sea de raza o no sea de raza. La ventaja pues que tenemos con los perros de raza es que su temperamento que ya está definido nos da más facilidad de ver si se va a adaptar a nuestro estilo de vida, ¿sí? Entonces, amigos, tengan mucho, mucho cuidado con eso. Y bueno, David, pues ya prácticamente se nos está terminando el tiempo, como te dije, fue rapidísimo, y pues qué padre poder hablar de estos fabulosos terriers tipo Bull. La verdad, a mí, la experiencia que yo tuve con ellos... son geniales, son excelentes perros familiares,
y pues sí, de verdad, yo también les recomendaría a todos que si tienen y cumplen, digamos, con los requisitos para poder tener uno, se den la oportunidad, no se van a arrepentir. David, si puedes y quieres, por favor, proporcionarnos tus datos de contacto, muchas personas nos están preguntando, también para las personas que quieren más información, que les gustaría platicar más contigo, para conocer más sobre la raza, ¿cómo te encuentran en redes sociales? ¿Puedes compartir tu número, los datos que tú nos quieras dar para que te pudieran contactar? Claro, en redes sociales, bueno, tengo por ahí el Facebook, que creo que es lo más que manejo, no soy muy de tecnología, pero bueno, es David Cárdenas, así como mi nombre, David Cárdenas, es el Facebook personal, hay alguna página por ahí de Cárdenas Kennel, pero no muy la veo, la verdad, realmente en mi vida son los perros, me levanto a las 6 de la mañana a entrenarlos y de pronto no me da tiempo de estar viendo todas las redes, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor forma es el teléfono, te lo voy a dar, es el, bueno, con clave internacional es 52 o más 52, 961-149-0185. Lo voy a repetir, 961-149-0185. Realmente es la mejor forma, escríbame, mándeme un WhatsApp y así, bueno, tenemos mejor contacto. A mí me gusta platicar con alguien que está interesado en la raza, un nuevo propietario o alguien que ya tiene la raza, bueno, hablar de manera personal, ¿no? Porque como te digo, si te metes a las redes, híjole, de pronto no te da tiempo de hacer todo en esta vida, ¿no? Te quita la vida. Así es, así es. Aquí tienen también, amigos, ya en pantalla el número de David, para si no lo alcanzaron a notar, aquí lo pueden ver. Y también, pues, como nos mencionó, en redes sociales, lo pueden buscar así tal cual, David Cárdenas, su Facebook es público, así que lo pueden ver sin ningún problema. Y pues para todos los que nos solicitaron, ahí tienen los datos de contacto. Yo sé, pues conociendo a David ya de varios años, él es alguien, como él lo mencionó, pero yo se los confirmo, que siempre está dispuesto a hablar de la raza. Yo recuerdo hace unos, pues, ¿qué será? Como un año que estábamos hablando con Cristian Mata, otro amigo criador de Celaya, que terminamos de platicar, yo estaba platicando con él, luego te llamamos y nos pasamos ahí como otra hora y media platicando. Como otra hora y media. De la raza también. Cuando según nada más era una preguntita como de 15 minutos, pero bueno, yo creo que así nos pasa. Así nos pasa a todos los canófilos, ¿verdad? Esos 15 minutos como que no, nunca aplican. No. Pero bueno, de verdad, amigos, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, yo sí les sugiero, escríbanle a David. La verdad que siempre no me ha tocado alguien que me haya dicho que le ha escrito que no le haya respondido, así que la verdad, yo los invito a que lo contacten. De verdad que seguramente les va a responder y las dudas que tengan, pues se las sabrá resolver. David, pues antes de despedirnos, ¿algo más que nos quieras agregar? Bueno, pues agradecer a toda la gente que se conectó, a todos los amigos, a todas las personas canófilas, a los amantes de los perros que están acá en la transmisión, ¿no? Viendo y ahí pendiente de las redes, ¿no? Eso para nosotros es muy valioso, ¿no? Ya que quiere decir que, bueno, el trabajo que estamos haciendo está causando un efecto, ¿no? Que no nada más es una pasión o una idea que uno tiene, sino que impacta la vida de los demás, ya sea para bien o para mal, pero siempre impacta, ¿no? Eso es algo que es una satisfacción para nosotros, el hecho de que esta pasión, como te digo, que empieza como algo personal, se convierta en algo global, ¿no? Que de pronto dices, oye, ¿ya viste que alguien está hablando de ti? ¡Ay, qué padre! ¿No? O sea, realmente me da gusto porque quiere decir que lo que estás haciendo está impactando las mentes, los corazones de las demás personas y bueno, esto no tiene precio. Agradecerles el tiempo que han invertido en esta plática, espero no haya sido muy aburrida. Y bueno, como dice Mati, para servirles en cualquier momento, mándenme un WhatsApp, si voy manejando en carretera porque viajamos, bueno, ya llegando a destino yo les contesto y todo esto, y bueno, hablemos más de los Amstaff, ¿no? Y pienso que este es un buen año para nuestra raza. Muchísimas gracias nuevamente, David. Pues no, ahora sí, como siempre, un gusto para todo el equipo de Perros Pura Sangre el haber contado con tu presencia. Muchas gracias
por compartir un poquito de tu conocimiento. Amigos, los que nos preguntaron un poquito de cosas más enfocadas en el estándar, sí les recordamos que en esta ocasión queríamos hablar un poquito más de generalidades, ya que también hay mucho público que pues no tiene conocimiento tan específico y deseaba saber cosas, valga la redundancia, más generales con respecto a la raza. Pero pues nuevamente, si tienen dudas más en específico, seguramente si contactan a David, él estará encantado de resolverlas. Agradezco, por supuesto, a todo el equipo de Perros Pura Sangre, a nuestro editor en jefe, el doctor César Delgado, que siempre está al pendiente detrás de los controles para que estas entrevistas puedan ser posibles. Y pues por supuesto también a todos ustedes, amigos, por haberse conectado, por haber compartido. Les recordamos que todo esto, todas estas actividades que realizamos son para ustedes y en pro de la canofilia mexicana y la canofilia internacional, siempre tratando de sumar, de aportar, y pues que en estos momentos difíciles que todavía vivimos por la pandemia, que aunque esperemos ya va mejorando, la situación sigue todavía, la canofilia siga viva. Esto es parte de lo que hace Perros Pura Sangre para ustedes, y les agradecemos mucho, de verdad, el que nos acompañen. David, mil gracias nuevamente de parte de todo el equipo, gracias por tu tiempo, por tu atención como siempre, fue un gustazo haber platicado contigo, de verdad. Y sí, no sé si se me escuchó David, sí, está ahí todavía, parece que se trabó un poquito, amigos, pero bueno, sí, se desconectó David. Pero bueno, amigos, ya nada más nos quedaba despedirnos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana con nuestra siguiente entrevista. Como siempre, yo soy Mati Gómez Lemus y nosotros somos Perros Pura Sangre. Muchísimas gracias. Hasta luego.